Cámara de seguridad captó el momento cuando varios desaprensivos cargaron con ajuares de una residencia en el sector Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las imágenes muestran a los individuos desplazándose por una calle cargando con los objetos sustraídos de la mencionada casa. El robo se produjo en la residencia de la señora Esther Urbano, ubicada en el sector Mamá Tingó de esa localidad. Robaron muchas cosas porque fue un robo de gran magnitud. ¿Usted puede describir otros artículos que robaron? Pues claro, me robaron una laptop valorada en 40 mil pesos, 30 mil pesos el negocio, una cama queen size, un abanico, un perfume, varios pantalones, varias zapatillas, varios zapatos, 6 obras de arte valoradas en 5 mil pesos cada obra de arte, 2 blower, 2 tenazas, muchísimas cosas más, muchas cosas. ¿Dónde ocurrió esto? Eso fue en Vista al Valle, en el barrio Mamá Tingo. ¿Cuándo? Hace un mes. ¿Usted sabe cuál es el ladrón? Pues claro, son varios. ¿Sí, algunos de ellos? Algunos de ellos. José Luis José Luis, le dicen el perro. ¿Está detenido? Sí, está detenido, lo agarraron anoche. Espero que hagan justicia y que no lo suelten, que cumplan con lo que hizo. Y las demás personas que están involucradas, que también aparezcan, por favor. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.